Esta funda de plástico contenía una gran sorpresa. Con ella, este señor de 30 años de edad se paseaba por el parque elegido. En un patrullaje normal, policías del circuito Ichimbía ubicaron a un individuo en actitud inusual, al cual se le aprehendió por llevar en su poder una cantidad de dinero. Más de 20 mil dólares en billetes de 20 fueron decomisados por la Policía Nacional. Cada uno de estos iban a ser vendidos en $2. En la funda habían 1.199 billetes de 20 dólares, que dan un total de $23.980 americanos. Dada la tecnología, estos billetes pudieron haber sido hechos en una copiadora. Estos billetes no tienen granulados y su papel es tosco. No tiene la versatilidad del original. Al momento de realizar una inspección un poco más minuciosa, se logró identificar que el papel no corresponde y que no tiene las seguridades que el papel moneda, específicamente el dólar americano, exige. El detenido es ecuatoriano. No tiene antecedentes penales y las investigaciones determinarán si esta falsificación es trabajo de una red delictiva. Es importante decir que la ciudadanía tiene que tomar en consideración que se están dando este tipo de hechos y a lo que realiza su transacción comercial, verificar bien que el billete efectivo, el efectivo que ellos tienen sea propio, ¿no? En el centro norte de Quito, Nelson Carrera, 24 horas.